Ah, buenos días, Sempel. Peregrinos, buenas tardes. Tampoco vienen desganados. ¿Cómo? Ay, Dios mío, me duermo. Peregrino, buenos días. Pues se encoge el morrillo. Se separa del perro. No sea que te muerda la cabeza. Qué mojas. Hola, ¿quiere usted sellar? Buenos días. Buenos días. Da Muscheln. Stempel. Schön. Stempel. Kriegen wir auch. Schön. Ja, bekommen wir noch in der Herberge. Alburgine. Alburgine. Mhm. Schön. Bien, señora. Ja. Schön. Grazie, ne? Adios. Adios. Bato los dientes de oro. Y monja, pasa como en el Vaticano. La riqueza que hay allí, habiendo tanto pobre, como lo predican. Y me quedé pasmado. What can we get here? Stamp? Sí. You? Nee. Also, nee. Stempel? Nee. Und sonst? Do you speak English? Español? Hello? Do you speak English? Buenos días. Buenos días, señorita. Gracias. I'll just make a little picture, just to remember you guys, with the camera. Das Kamerateam dahinter ist super geil. Und sie schaut immer weg, weil sie schon so schämt. Also, dann, ne? Schön war's. Echt toll. Warte, ich spende noch was. Für die Frechheit, die ich mir gerade geliefert habe. So. Ja? Gracias. Ne? Ahoi. Señor, señor. Mm-hmm.
fresno. Los había visto por allí. Me duele la cabeza. Tres y tres que vienen ahí, seis. Pero esa mujer le va a dar una insolación. Cuando no es por una cosa, es por otra, no duermo. ¿Qué no? No, señora. Vamos a ver. ¿Cómo le va? Bien, ¿y vosotros? Bien. Vamos. Pues, ¿quién era la que estaba aquí? ¿Cómo no fuera mi hija? Una, su hija, Dios, si no me da una rosita. Sí, hijo mío. Sí. Sería, ¿qué más? Sería mi hijo, mi hija, porque si no, aquí no se pone nadie, hijos. ¿Cómo le va? Bien, vamos pasando la vida, que no es poco, ¿no? La historia no sé, no está más vista que el te veo. Cuente, a ver. Más vista que el te veo. Más vista que el te veo. ¿Qué quieres que cuente, hijo? ¿De dónde salió el sello? De un peregrino de Madrid. ¿De Madrid? Que se lo regaló a mi madre. Le ha regalado dos o tres. Ok. Sí. Oiga, pero su mamá aquí servía higos. Cuando hay fruto. ¿Cierto? Sí, pero cuando hay fruta. ¿Y cuándo hay fruta? En agosto. En agosto, ok. Hay que venir en agosto también. Pues venir y comeréis higos. Okay. Pero venir por venir. No. ¿Verdad que no? No, señora, por supuesto que no. Porque no es el viaje, ¿verdad?, tan fácil. No, señora. En todos los conceptos, ¿eh? Ay. ¿Usted cuántos años tiene? Unos pocos. Como 32. Me acuerdo cuando tenía 18. Y debía tener muchos pretendientes. A montones. A montones. Hola. Buenos días. Buenos días. A montones, pero a montones de... ¿No he dicho de qué? Dios mío. A montones. Que la buscó el sacerdote de nuestra parroquia. Dice, pues mira, van a empezar a pasar peregrinos, como he comentado, y para que me llevaría un poco el control de los que pasaban. Y dice, digo, bueno, pero si mi madre no sabe ni leer ni escribir, ¿cómo va a tomar nota? Ah, no pasa nada. Cogía piedritas pequeñas, por ejemplo, de esas que están ahí, y llenaba latas, y luego yo se las contaba, cada mes se las contaba. ¿Ya pensaba en dejarlo alguna vez? Pues mira, alguna vez lo tengo que dejar, porque por ley de vida tenemos que morirnos, porque hemos nacido para ello. Y cuando tiene los números, ¿qué hace con ellos? ¿Los números de qué? De todo. Coño, sumarlos cada mes, y cada mes sé los que han venido, y al final, todos, al final de año, todos. ¿Qué? ¿Y eso a dónde va? En mi casa, porque es mío. Nada, alguien me lo pide, yo se lo dejo y me lo devuelven, porque es mío. Como a mí no me paga nadie, no me pueden exigir. ¿Mañana qué va a hacer? Lo mismo que hoy.
cuando yo acabe, que tengo que acabar, como todo el mundo, como he dicho, pues esto se acabará. Bueno, no sé, no sé lo que Dios me tendrá destinado, que sea lo que Dios quiera. Y ya está. Thank you.